aquí es donde yo soy como que estoy como varón. Ok, dime el nombre tuyo antes que todo. ¿Cómo tú te llamas? Dinora Altagracia Rosario. Dinora Altagracia Rosario. Explícame las circunstancias. ¿Qué es lo que te está pasando? Yo salí con un tumor vaginal. Comienzo de cáncer. Ajá. Entonces me refirieron a oncología. Y en oncología no me han querido evaluar porque estoy como varón, estoy en sexo masculino. O sea, ¿por cómo como varón? O sea, que la cédula, ¿usted presenta como varón? Yo nunca he sacado cédula por culpa de ese papel, porque cada vez que he ido, porque el problema fue donde me declararon. Ok, o sea, que te declararon como varón. Ajá. ¿Y está ese error todavía? Sí, el error está todavía. Entonces yo mi nombre está Dinora Altagracia Rosario, simplemente que estoy en sexo masculino. Y por eso no me han, tiene que darme radioterapia. Y yo me estoy empeorando cada día más y más. Voy al hospital y hago, me muevo para todos los lados. Fui a la capital, me pidieron un papel de nacimiento que testifique que la ciudadana es femenina. Y yo soy hembra porque yo tengo hija, ya mi hija está declarada por el padre. Y tú sí, tienen hasta cédula. Y tú estás declarada como sexo masculino. Como sexo masculino. ¿El nombre tuyo cuál entonces? Repítemelo. Dinora Altagracia Rosario. A mí tiene que darme radioterapia porque estoy empeorando. Ya yo no aguanto el dolor día y noche. ¿Tú tienes comienzo de cáncer vaginal? Sí. Y no me han podido hacer nada ni evaluar nada. Yo necesito que alguien que me pueda ayudar, sea una fundación o algo, que me ayude para que me puedan dar radioterapia y me puedan operar. ¿Tú tienes un número de teléfono que tú puedas dar? Un número de teléfono de una vecina, porque yo vivo en un campo. Dámelo el teléfono. De las Tres Cruces. Da el teléfono. Mina, pero el número de teléfono de la vecina de aquí de la Independencia, de La Joya. Es 829. Sí. 7-9-2025. O sea, a cualquier persona que te quiera ayudar, cualquier funcionario, cualquiera... Que pueda ayudarme, a mí me dan radioterapia porque yo tengo hijos y tengo una niña pequeña que está en un albergue y yo quisiera verla grande. ¿Y no te quiere ingresar a un centro porque tú estás como de sexo masculino? Como estoy de sexo masculino, pero yo tengo entendido que yo tengo un diagnóstico y si tengo un diagnóstico creo que como humana que soy, creo que deben atenderme. Ok. Ok, pues está bien, gracias. ¿El tiempo tú tienes padeciendo de ese tumor? Bueno, yo salí con ese diagnóstico, con eso salí yo, fue en mayo. ¿En mayo? Sí. Okay. De mayo para acá todavía no han podido, no me ha podido atender, no ha podido hacer nada por mí. ¿Los síntomas que tú tienes como un sangrado o algo así? Sí. ¿Un sangrado? Sí. Está bien.